Vecino, ¿qué hace usted tocando? Ahí estoy contento, estaba viendo la opción. Llegaron temprano las tres mujeres ahí, mira. ¡Ay, diablo! ¡Ahí se tía! Oye, mira, esto viene hoy. A las 11:30 había Carolrito yo. Y hoy que viene trago loco. Ay, sí, trago sí. Trago loco, sí. Así es. Las mujeres vinieron bien hechos en pantalones cortos. La Denis, ¿tú la viste? En Jim Beam. Sí. Jim Beam. Preciosa, Jim. Mujer bonita de la de la televisión dominicana, ahí, sí. Sí. Mire, hágame el favor, mire, usted sabe cómo está la delincuencia en este país. Uh-huh. Con la delincuencia nadie puede. Entonces, como no puede nadie con la delincuencia, uno va a tener que buscar métodos para uno poder ser, por lo menos, librado de la delincuencia. Sí, claro, claro. No puedo comprar una alarma ahora mismo, porque entonces puse una alarma y se fue la luz. Entonces, dígame usted, ¿con qué prendía la alarma si la alarma no tenía luz? Es verdad. Entonces, ¿cuál es la mejor alarma que no necesita corriente? Un perro. Ah, sí. Si me dijeron que usted tiene una perra ahí parida, que por favor, déme un perrito, yo lo crío, lo tengo en la casa. Para meterlo en el patio, porque hay gente que se brincan por los patios y le roban a uno de todo. Deme un perrito de eso, véndame. Yo no tengo perro. ¿Cómo que tú no tienes perro? No, yo no tengo ni perra ni perro, yo no tengo perrito, no, no. Sí, hombre, usted tiene perro ahí, hágame el favor, no sea tan malo, hermano. Nosotros los vecinos tenemos que cuidarnos. ¿Tú quieres tener 7 perros para que te cuiden la casa? Vecino, vecino, yo sé que usted quiere que tener seguridad por el patio, yo lo entiendo, pero no tengo perro. Si no tengo perro, ¿qué usted quiere que yo haga? Buscame un perro, eso es lo que usted tiene que hacer. ¡Anda, diablo! Pero que yo no sé, yo tengo cara de veterinario. ¡No tengo perro! ¿Usted no tiene perro? No tengo. Déjeme tranquilo. Oh, yo espero no encontrármelo con usted paseando un perro. ¿Usted quiere entrar aquí para que usted vea que no tengo perro? No, venga, revise. Ahorita dice usted que yo me robo una vaina ahí. Está bien, no me dio el perro. Hola, hola, hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, estoy. Mira, fíjate, yo siempre he soñado con tener un animalito al que yo pueda cuidar, así como encariñarme, como si fuera un hijo. Y yo quiero un perrito peluchito, de esos que tienen mucho pelo, mucho pelo, mucho pelo, mucho pelo. Pues imagínese usted, yo soy una mujer que vive sola y esos ladrones viven acechándome para nada bueno. Si con un perrito yo lo que puedo... que me puede defender, puede ladrar, me puede avisar y así yo llamo a la policía, que mi confidente. Diga a la novia suya que se lo regale y punto, no hay problema. No, pero véndame un perro. Yo no vendo perro. Sé la segunda persona que me dice esa vaina. Yo no vendo perro. ¿Cómo que usted no vende perro? Si el vecino de ahí me dijo que usted vende perro y yo vine a buscar a mí. Peluchito, mezcla de Jinsu con George Charles. Este hombre está jodiendo la vaina. Yo no vendo perro. Él me preguntó por eso mismo y le dije que no vendo perro. Seguro fue por chat que se lo mandó, ¿no verdad? Ajá. No, yo no vendo perro. Ese hombre del diablo está jodiendo. Estamos en un grupo de Telegram juntos que manda muchas cosas raras por ahí. Bueno, pues diga a su grupo de Telegram que yo no vendo perro. ¿De acuerdo? Diga. Mío, pero por Dios. Tiene dígame. El perro, por favor, que sea pastor alemán. Pastor alemán. No vendo perro, Dios mío, no vendo perro. Me están colmando la paciencia. No, pero yo... ¿Quién fue el que le dijo a usted que yo vendo perro? El que vive ahí me dijo. Él está jodiéndome, él está tratando de provocarme. Yo no vendo perro. Un momentico. ¿Y qué yo hago ahora con el curso que yo hice de ladrar en alemán? Para entender. ¿Qué yo hago ahora? Busque su perro alemán, pero conmigo no lo busque. Vaya a ser una veterinaria. Yo... Es que yo tengo carro. ¿Por casualidad usted es alemán? No. Ah, tampoco. Ah, del diablo. Diablo, propósito, bendito perro. Yo no tengo... Vecino, déjeme tranquilo. Deje de decir a la gente que yo estoy vendiendo perro. Buenas, Gualecio. No diga nada, ya yo sé. No diga nada, no diga nada. Haz silencio. Ven, ven, ya yo sé. Ven, ven.
Sí. Vecino, venga acá. Venga acá, vecino. Venga acá. Espérate que estoy chateando. Sí, yo sé que tú estás chateando. Yo lo sé. Apotá que él le dijo a usted que yo estoy vendiendo perros. Dígale. No, fíjese. Yo soy el representante de la subasta en la que usted participó a nivel electrónico. Sí, que estoy atrás de una camioneta. ¿Qué quiere una camioneta? Una jipeta. Una jipeta. O cualquier cosa. Sí, 2022. Una jipeta. Usted hizo una de las mejores ofertas. Claro. Usted dijo que puede pagar 400 mil pesos. Sí. Se lo aprobamos. Y entonces lo que vine fue a confirmar que usted es el ganador. ¿Qué? ¡Ay, qué noticia! O sea, oye, ¿cómo resolver esto? Yo lo vi en internet, la subasta, y yo tengo 450 mil pesos. Le dije que podía dar medio millón y lo dejé ahí, pero yo no sabía. Solo con una jipeta del 2023. Claro. ¿Cuánto? ¿Medio millón de pesos? ¡Regalado! ¡Estás regalando tú! ¡La gané la subasta! ¡La gané! Yo traiga el dinero, sí. Tráigalo en efectivo aquí, tenemos entonces al señor. El testigo. Sí, yo lo tengo los cuartos, un maletín, lo tengo ahí, porque yo sabía, yo tenía la esperanza. Bueno, yo, hay gente que tiene suerte. Pero en medio millón de pesos. Pero que claro, lo que pasa es que son cosas que tienen nada. Sí, claro. Yo no lo puedo creer. ¿Qué fue? Unos ladrones se metieron por el patio y se robaron el maletín con el dinero. ¡Por no tener un maldito perro! ¡Tú ves que...